Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy vamos a hablar de la filtración del vodka con manzana. En la actualidad tenemos la idea de que el vodka es una bebida extremadamente neutra, sin sabor. Pero eso no es cierto. Voy a explicar por qué. Si yo destilo un aguardiente y lo purifico tanto que lo llevo a una simple mezcla de agua y etanol puros, eso va a ser muy agresivo en el paladar y va a tener un sabor ligeramente amargo y astringente. No va a ser una bebida agradable. Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto en convertir el vodka en una bebida neutra? En la actualidad, el vodka de gama media se prepara con aguardientes que no son aptos para whisky, para ginebra o para ron. Básicamente con un alcohol de segunda, que por lo general no tiene un buen aroma, entonces hay que destilarlo muchas veces hasta llevarlo al 96% y dejarlo totalmente neutro. Para combatir su mal sabor por su neutralidad, y por un dejo de mal sabor que siempre tiene, que proviene de una mala fermentación o de ser un alcohol de segunda, le agregan azúcar, le agregan glicerina, le agregan ácido cítrico o algún otro saborizante artificial. La glicerina ayuda a que tenga esa untuosidad en la boca que sea agradable para tomar, y el ácido cítrico básicamente es para ocultar sabores. Los vodkas caros, finos, precisamente no son tan neutros. Tienen ese ligero sabor a grano, proveniente de la cebada o del trigo. Si nosotros tenemos un aguardiente de mala calidad y lo destilamos varias veces para hacerlo neutro, ¿cómo podríamos darle un perfil de sabor y convertirlo en algo agradable? Bueno, la filtración con manzana nos permite obtener un producto como este, que tiene ya un perfil aromático definido y que tiene cierta untuosidad en la boca, y lo podemos convertir en algo de mala calidad en algo un poco más agradable. Esta técnica es muy usual en Estados Unidos. Los vodkas de Estados Unidos provienen del maíz. El maíz es muy aromático, entonces lo destilan hasta el 96% para dejarlo neutro, y al dejarlo neutro pues no puede salir hacia el mercado porque tendría mal sabor. Entonces se le agregan componentes, ya sea azúcar, glicerina, ácido cítrico, sabores a frutas, que es muy común que vemos en los vodkas de gama media, que vienen saborizados con vainilla, con manzana, con frutos rojos, etc. Vamos y les muestro cómo lo hice. Para este vodka utilicé dos manzanas verdes. Le retiré la cáscara no va a funcionar porque la cáscara pues no es porosa, entonces no va a filtrar. Si vemos que la manzana tiene alguna parte que no sea agradable, pues la separamos. Vamos a cortar la manzana en rebanadas delgaditas. De esta forma, para facilitar su deshidratación. La manzana la podemos deshidratar al sol, en un horno, a temperatura muy baja y con la puerta abierta del horno, o utilizar un deshidratador de estos caseros. Queda muy buenos resultados. En pocas horas tenemos la manzana deshidratada y pues no se ha quemado. Toma una consistencia un poco espumosa, y eso es lo que nos va a ayudar a hacer la filtración. La vamos a hacer en trozos pequeños, no queremos hacer un puré, tienen que ser trozos pequeños. Del tamaño de un arroz sería el tamaño ideal,
tratar de llevarlo así. Porque la manzana no solo va a filtrar aromas desagradables, también va a aportar un perfil de sabor interesante, va a aportar su azúcar y un poco de acidez, que es básicamente lo que se hace con el ácido cítrico y la glicerina que se le agrega al vodka. Con un embudo de estos colocamos un algodón aquí abajo y con un poco de paciencia vamos a rellenar el tubo del embudo con la manzana ya deshidratada y troceada. Es una técnica sencilla y los resultados son muy buenos. Entre más pequeña sea la manzana, pues más fácil la vamos a poder acomodar en el embudo y más eficiente va a ser el filtrado también, con el cuidado de no convertirla en un polvo para que las pectinas de la manzana no pasen al vodka. Y finalmente colocamos aquí un algodón. Este algodón es muy importante porque nos permite que la filtración sea gota a gota. Necesitamos que sea despacio para que sea eficiente el filtrado. Y agregamos simplemente el vodka. Y se va a filtrar muy lentamente. Puede durar más de un día. Entonces es buena idea colocar un plástico en el embudo para evitar la evaporación del vodka. Y vemos que esto sí va gota a gota. Este vodka, pues es ideal para macerar cualquier licor. Incluso para coctelería lo podríamos utilizar también, que es el uso que generalmente se le da al vodka. Bueno, ya prácticamente lo tenemos listo. Las dos botellas, vemos que se pierde un poco porque la manzana absorbe, pero las pérdidas son muy pocas en realidad. Tenemos dos botellas de vodka buenas a partir de dos botellas que no eran tan buenas. Y podemos evaluar el resultado. Bueno, aquí tengo una muestra. ¿Qué les puedo decir? Es un aroma muy agradable. Lo catalogo como vodka, con un perfil, por supuesto, que a manzana verde. Yo recomiendo la manzana verde porque también aporta acidez y la acidez es importante para el vodka también. Tiene unas notas ligeramente mentoladas también. Es un vodka, lo podríamos decir dulce, y cuando baja por la garganta, sube. El sabor a manzana sube y se siente muy agradable. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.